Yeah. <laughs> audio jungle audio jungle la ciudad de Buenos Aires, aquí en este autódromo, con un día espectacular, a pleno sol, Altamirano, junto con eh, Leandro Escaño, largando en la primera fila, se muestra la bandera verde en el fondo del lote, el cartel de uno que ya se muestra, va a comenzar a rodar el auto de seguridad, va a romper inercia aquí en este autódromo, este trazado número 5 del autódromo capitalino, comienza la vuelta previa, señoras, señores, se viene la segunda final para la Fórmula 07, clase B aquí en Buenos Aires. 18 vueltas o 30 minutos de carrera al circuito número 5, el mismo en el que hace un ratito nada más terminó la, el espectáculo, la clase A. En la primera fila estará partiendo Matías Altamirano con Oce y a su lado Leandro Escandio. En, la, en la segunda fila, Guillermo Gaiga junto a Gustavo Cano. Tercera, para Matías, Valbuena y Silvestre Bonano. Cuarta. Para Mauro Corbera y Edgardo Tango. Quinta para Luis Montini y Daniel Mauro. Sexta para Ezequiel Franzoni y Nicolás Crescente. Séptima para Juan Pablo Araujo y José Bonano. Y en la octava, solo, solito y solo desde el puesto 15, estará partiendo Pablo Di Costanzo, ganador en pista de la primera final. Finalmente excluido por aquel toque con Nicolás Crescente, allí por la vuelta número 4 de aquella primera final. En el amanecer de la primera final pasaba a esta situación que lo doblegaba y que lo relegaba, lamentablemente, allí a Pablo y Costanzo, que va a estar largando desde el último lugar de partida. Allí están encarando lo que es la bajada rumbo hacia la zona, en este caso de la... del Tobogán. Estamos en la segunda final de la Fórmula 07, clase B, 18 vueltas por delante, aquí en este Autódromo de. Buenos Aires, se va a poner en marcha la carrera, el saludo grande y el agradecimiento a la gente de Cabo Blanco que nos ha deleitado con esta caja de alfajores eh, que le hemos dado tremendo la suelta, hace escasos segundos nada más. Tremendo. Cara en la última curva, todo está listo, todo está preparado, se va a poner en marcha la carrera, allí están, encarnando la recta principal, el pie derecho que va bien, aumentan las pulsaciones, aumentan las revoluciones en el motor, se viene ya, la luz roja se va a apagar y le dar al vía libre a los pilotos de la clase B para tomar contacto y para iniciar esta segunda final. Así van tomando contacto con la recta. Juan Manuel Fangio, todo está listo, todo está preparado. Se va a alargar, se va a poner en marcha. Buenos Aires, qué lindo se te ve arriba, ahí está, largaron. Altamirano, Altamirano por adentro, vos por afuera la máquina de Leandro Escaño, A ver quién prevalece, va el Citroën por adentro, va el Fiat por afuera. Allí se quiere meter también la máquina de Gustavo Ocano, viene Gaiga también que viene algo retrasado. Ocano por adentro va a ser el nuevo segundo de la carrera y ya lo es. Y por afuera va la máquina de este caso de Nicolás Crescente ya dejarlo atrás. La curva número uno. Adelante gana Altamirano. Gana Mari. Gana eh, Matías. Gana Altamirano aquí en Buenos Aires. Y quiere establecer diferencias porque tiene con qué. Porque tiene un medio mecánico que le ha permitido hacer la pole en el día de ayer y ganar de manera contundente la primera de las dos finales dispuestas para este fin de semana. Y ahora en el circuito número 5 es... Dominador a voluntad, porque comienza a establecer diferencias a la hora de transitar por la horquilla. ¿no? Ahí se va, se va una máquina al trompo, al semitrompo. ¡Ay, que lo sacó bien! Que lo sacó bien allí. La máquina número eh, 20 que le corresponde a Matías Valbuena, que se iba al trompo lamentablemente a la bajada del tobogán, Pasa enfrente. Uy uy, ¡Uy, uy, ay, uy! Se engancharon, se engancharon. ¡Ay, se pegaron! Se pegaron los autos contra la recta principal. Uno es el auto. A ver. El número 10 de Silvestre Bonano. Sí, y el otro el, no era Balbueno, me parece que era el auto de Corbera. Me, me parece ver, que era el ve, auto de Corbera. A ver, ya lo si vamos vuelve, a Si recomendar. vuelve la cámara en ese sector, le vamos a estar diciendo de quién se trata. Un golpe justo en el ingreso, fíjate. ¿eh? El auto número 10. Y el auto número 17, ¿sí? sí el auto ahí. número 17 el de Corbera, sí, sí, señor. Sí, el auto de Corbera. Se engancharon los autos cuando estaban transitando. Me hace correr mucho a un auto, a un accidente casi similar que tuvo el Top Race en una Hace época algunos años. ...entre Girolami y el Rafa Morgester. Sí, señor, que ¿Eh? terminó montado sobre las gomas. Claro, o, o el Lacho Sabino también cuando se golpeó en una carrera de turismo de carretera también contra ese... No, eh, no sé si era Sabino o de Carlo. No, no, Uno no, no, no recuerdo bien con esa actitud ¿Eh? ahora, pero sí recuerdo la del Rafa Mor Mirá, Ay, trompo, buena, trompo, Trompo de Balbuena, que ya venía complicado, ¿eh? Antes de la neutralización. La carrera que está neutralizada en una vuelta de carrera cumplida, vienen para recorrer ya, eh, a cerrar el giro número uno, a comenzar a abrir la vuelta número dos, aquí en este autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, con esta situación de carrera, cuando ahí viene un auto con, el auto, con la parte eh, delantera rota, el auto de Mauro Daniel, que por ahora está ubicado en la sexta posición, están trabajando sobre los autos, tanto sea allí de, en este caso de Bonano, como así también de Cabrera. Mientras tanto, Matías Balbuena se manda directamente y a la voces. Y fíjate quién andaba por ahí dando una mano, ahí justamente con el auto número 10, con el auto de Silvestre Bonano, viendo que todo esté en orden, el señor Ignacio Carreras, presidente de Turismo Zona Pista, dando una mano para tratar de que el espectáculo se libere cuanto antes. Eh, auto 37, 5 segundos de recargo por falsa largada Sí, bien. Juan Pablo auto, Araujo. Juan Pablo Araujo. Eh, que ha cumplido, bueno, una vuelta eh, A ver Quiero clasificar con dos vueltas Matías Altamirano Gustavo Cano Leandro Escanio Nicolás Crescente, Guillermo Gaiga Matías Balbuena, que andaba a los tropezones eh, Pero bueno, lo pudo poner Nuevamente sobre la cinta asfáltica Daniel Mauro Con el Fiat Palio Pablo Di Costanzo, recuperándose tras partir Desde la última fila Luis Montini José Bonano, Edgardo Tango y Ezequiel Franzoni. Hasta ahí los protagonistas que tienen el total de vueltas. Fíjate lo que ha ocurrido con esto de Juan Pablo Araujo, que está a una vuelta, y Silvestre Bonano y Mauro Corbera, que son los que se golpearon, que están siendo asistidos y cuyos autos están siendo retirados para que al final de esta vuelta, si todo está en orden. Podamos tener velocidad plena nuevamente. No, se engancharon los autos cuando estaban ingresando en la recta principal. Guillermo Gaiga, que también viene con algún golpe en la parte trasera de su vehículo. Allí está la máquina de Edgar Rotango, la máquina número 122, el auto de seguridad que continúa con las balizas encendidas. Todavía no las ha apagado para que se relance de un momento a otro. Ahí está Ocano, que se pone al lado del auto de Altamirano. Pasa Escanio, lo hace Crescente, lo hace Gaiga, lo hace también allí la máquina de, en este caso, de. Eh, Mauro, Daniel, comienzan a bajar eh, la zona de la curva del Tobogán, una de las eh, míticas curvas del automovilismo argentino y también del automovilismo mundial. también. Eh, le dije que le tenía más... Más arduitos. O alguna que otra reforma que se va a hacer en el autódromo. Cuénteme más, cuénteme más, por favor. Eh, ¿El cartódromo de Buenos Aires? ¿A dónde va a ir a parar el cartódromo de Buenos se Aires? Se va del lugar donde está hoy. ¿Se va el amigo Poltera? No, no, no se, no, se no, va a. ¿No por eso? De, ¿Se lo sacan de ahí? ¿Dónde se está? Va de ese lugar. ¿A dónde va? Va a ir a un lugar cerca de lo que hoy es el Currón Alberto Saloto. A la pelota. ¿Eh? ¿Que va a tener entrada por la Avenida 27 de Febrero? Sí. ¿Un lugar donde están trabajando las máquinas en este momento y sacando algunos viejos montículos de tierra? Aparentemente sí. ¿Y se cerraría ese viejo zanjón donde algún turismo carretera quedó perdido? Exactamente. Bien. Eh, circuito nuevo, de última generación, nivel FIA, eh, para traer categorías o, por, por qué no, un mundial de karting. Eh, ya están los planos hechos, ya está el dibujo preparado para lo que va a ser, la, el, el, lo que va a ser el nuevo cartódromo allí en el, en el autódromo, ubicado allí en la parte y la parte nueva donde va a estar ubicado dentro de muy poquito, si es que se termina de cerrar todo. Sería bueno que este antes que eso por ahí tengamos un poquito como decía antes, ¿no? De mejor infraestructura para la zona donde estamos trabajando y demás, pero es muy bueno y muy ambicioso el proyecto ya de por si sí. sigue el auto de seguridad en pista, todavía no se ha terminado con los trabajos en la zona de la principal, estaban trabajando no solamente los vehículos de rescate, sino también el personal médico para ver cómo está todo y que en instantes nada más se pueda retornar a la velocidad plena, cuando ya hemos cumplido tres vueltas de carrera, todavía nos queda mucho por delante. En lo que tiene que ver con respecto a la carrera de la Fórmula 07, la clase A. Eh, ganó Escorria, Prado Escorria segundo Dad, tercero Javier eh, Busetti, en eh, lo que fue la clasificación eh, general aquí en el Autódromo de Buenos Aires. Señoras, señores allí están, eh, encarando lo que es la zona de la bajada del tobogán vienen para la última curva para tomar contacto con la recta principal, aparece Matías Altamirano, allí está el Citroën eh, número 6, eh, comandando las acciones pasan frente a nosotros, pasan frente a la cabina de, de transmisión de Velo Sport, allí está, pasan Saltamirano adelante, segundo está Ocano, tercero Escorria, cuarto Crescente quinto Gaiga, sexto Mauro, Daniel séptimo de Costanzo, mirá Di Costanzo desde atrás, tratando de ganar ubicaciones cuando ahí va Crescente sobre la máquina de Escaño. le trata de meter el auto para afuera, va a ser el nuevo tercero de la carrera y antes de la curva número uno, exposición ganada allí está el auto número cinco, ubicado en la tercera posición, ahí viene Gaiga que por ahora está en la quinta posición y se plantea lucha por la primera ubicación porque Gustavo Ocano luego va a ir a buscar a Matías Altamirano. Y ahora comienza otro... Otra carrera, porque Altamirano tiene ritmo, pero habrá que ver qué es lo que puede hacer Ocano, qué es lo que puede hacer Escaño desde el tercer lugar y obviamente ahora... Eh, eh. Eh, comienza a crecer Ay, dar, Nicolás creciente en el clasificador. Y atención, porque justamente veíamos el despiste allí en el sector del fondo. Hay despistes varios. Está complicada la situación en pista y hay que ver si no tenemos nuevamente alguna neutralización con un auto mal ubicado. Allí sale el auto de Bonano, esa incómoda situación a la salida. En este caso de la curva de los tontos, la recta principal. Se cumple ya la vuelta número 5, 5 vueltas de carrera: 103.69. Hizo Altamirano, 103.33. Ocano, 1.02.99, hizo Crescente, que por ahora está tercero. Y va Ocano a la punta de la carrera, va por afuera, estira el frenaje, se le mueve el auto. Casi, casi lo pierde al momento de transitar la curva número uno, le hace la tijera. Va metiendo dos autos por la parte interna. El auto que salte toca ahí de Crescente, se van tocando, se van los dos afuera. Crescente y Ocano, Ocano que se va al trompo. Allí vuelve a tomar contacto con la cinta asfáltica. También lo viene haciendo Crescente, que viene a los saltos como libre entre la lechuga. vio allí va tomando contacto nuevamente con la cinta asfáltica. Fáltica gana Altamirano que después de estar peleando por la primera ubicación ahora se toma el buque y saca un par de metros a su favor. No le alcanzaban los brazos para ir a los manotazos a Gustavo Cano iba a los, a los ganotazos como gato entre la leña, ¿vio? Y así lo pudo llevar y lo pudo volver a la pista. Ahora han perdido varias posiciones. Hay que ver cómo están las diferencias en esta parte de la carrera cuando estamos ya cumpliendo un nuevo giro. El giro número 6, llegamos a la tercera parte. la Primer tercio de carrera, 1'98 la diferencia de Matías Altamirano sobre Leandro Caño. El segundo, Guillermo Gaiga. El tercero está a 2'38, 2'97 el cuarto, Gustavo Cano. Y ya más atrás... Pablo Di Costanzo de buena recuperación a más de tres segundos. Ahí va Gaiga peleando con Scorri y también se viene Ocano. ¡Ay, mira, Ocano se lo llevó puesto! Se lo llevó puesto Ocano. Ocano se lo llevó puesto a Escaño y se lo también allí a la máquina, lamentablemente, de Di Costanzo. Mirá vos qué lástima, se rompió. Se rompió el tren o sea, no delantero. Puede no puede salir más de esa incómoda situación, pero se lo llevó puesto allí la máquina de Ocano al auto correspondiente de Leandro Escaño y allí vino todo el trompo, vino todo el escalabro. En la zona de la curva número uno, bueno, la carrera que se va eh, corriendo de esta manera, eh, me parece que algún correctivo va a haber para el auto número 15 después de esta situación, cuando ahí está Crescente, que por ahora está en el cuarto lugar. Eh. Que está tratando de ascender en el clasificador, cuando fíjate qué encendida está la lucha ahí entre el capitán frío Edgardo Tango, que sigue peleando con Daniel Mauro, tratando de ganarle la posición en esa zona de la carrera que está apretadita, con muy poca diferencia, 2.59. Ahora es la diferencia entre primero y segundo, entre Altamirano y Gaiga se estira con respecto a lo que era la vuelta anterior. A 2,84 quedó el tercero, Gustavo Cano. Y atención, porque ahí están rescatando otros autos. Cuarto, Crescente. Quinto, Daniel Mauro. Sexto, Edgardo Tango. Así es, siete vueltas de carrera. Preparamos un clasificador para la vuelta que viene, Ale. Allí viene Guillermo Gaiga, el primer plano para el Fiat, número 12, que ya va dejando atrás la zona de la curva de los tontos detrás de Gustavo Ocano que por ahora prevalece en el segundo lugar, así viene Crescente que está ubicado en el cuarto lugar de la carrera, ya dejan atrás la bajada de el tobogán, mientras tanto allí los autos del pelotón de atrás va dejando atrás la curva de los tontos, el primer plano para Nicolás, para Crescente vuelta número 8 que se consume aquí en Buenos Aires 8 vueltas de carrera con el puntero con Matías Altamirano, por cuánto le gana a Gustavo Cano, segundo presenta esta información, Alfajores Cabo Blanco 3-0-4 la diferencia entre Matías Altamirano y Gustavo Cano a 3-28 el tercero Guillermo Gaiga, el cuarto está Nicolás Crescente 4'23. Quinto, Garro Tango. A 13'67. Sexto, Mauro Daniel. A 14'39. Séptimo, Matías Balbuena. A 16'28. Octavo, Leandro Scanio. A 16'75. Luis Montini. A 17'97. Décimo, Juan Pablo Araujo. A 18'37. Completamos hasta el final. Y queda en el puesto número 11 Ezequiel Franzoni a más de 19 segundos. Son los 11 autos que están girando dentro de los 8 giros que tiene la carrera cuando nos preparamos para lo que va a ya el ingreso a la primera mitad de la carrera. Vos oh, fijate que de los cuatro de adelante el más rápido es Nicolás Crescente, 103-29. Hizo 103-51, giró Altamirano, 03 71 Lo hizo Ocano, 104-20. Lo hizo Guillermo Baiga. De los cuatro de adelante el que más rápido giró es Crescente. A ver si se confirma en esta vuelta o no. Si vuelve a ser más rápido Nicolás Crescente, 103-17. Pero de la vuelta número 5 que marcó 103-17. 0299, nadie puede bajar ese récord revuelta. Fíjate cómo están las huellas de la batalla y ahora veíamos la pelea abierta entre Edgardo Tango y el auto de Daniel Mauro y lo propio también con el número 37 de Juan Pablo Araujo. Es una pelea abierta por cada una de las posiciones. Los autos comienzan a mostrar las huellas de semejante batalla. Nueve vueltas de carrera, ahí está Gustavo, ahí está Ocano transitando ya a la zona, en este caso, en la Curva de los Tontos. Lo hace Guillermo vaiga lo hace Nicolás Crescente también allí los autos que van a tomar contacto con la bajada del tobogán el primer plano para el auto número 5 mientras tanto allí viene el auto eh, 37 que le corresponde a Juan Pablo Araujo está ubicado en la décima posición allí están dejan atrás la última curva vienen para la vuelta número 10 vamos a entrar a recorrer la última mitad el último 50% de la carrera pasó Altamirano pasa Ocano pasa también la máquina allí de Gaiga por cuánto le gana Altamirano Gustavo Ocano segundo por tres segundos ve. Tercero está Guillermo Gaiga. A 3.52. Cuarto, Nicolás Crescente. A 3.92. Y es la lucha más interesante que se va planteando en pista. Va Crescente por adentro, tira el frenaje. Va a ser el nuevo tercero de la carrera. Gaiga por afuera, no. Por ahora, Guillermo mantiene el último escalón del podio. Recordamos que total, la, que la carrera es por sumatoria de tiempos y a ver qué es lo que puede llegar a acontecer en esta carrera. Ya se van en la trepada rumbo hacia la curva de los tontos. Aprovechamos y clasificamos 10 vueltas de carrera. Presenta esta información: Cabo. Blanco, Alfajores Artesanales. Gana Matías Altaminano al cabo de 10 vueltas. Segundo, Gustavo Cano a 3.20. Tercero, Guillermo Gaiga. Cuarto, Nicolás Crescente. Quinto, Edgardo Tango. Sexto, Daniel Mauro. Séptimo, Matías Balbuena. Octavo, Leandro Escaño. Puesto nueve para Luis Montini. Décimo, Juan Pablo Araujo. Puesto 11 para Ezequiel Franzoni, 12 José Bonano, los 12 protagonistas que cumplieron el total de vueltas del puntero cuando ya ingresan en la vuelta número 11. Así es, efectivamente, 7 vueltas para el final. Cuando allí pasa la máquina, en este caso de Araujo, lo hace Franzoni que viene. ¡Ay, toque! trompo! Trompo de Escaño y Balbuena, Trompo de Escaño y Valbuena. Mirá vos qué lástima, se lo llevó Escaño puesto en la zona, en este caso de la horquilla. Allí van encarando a la recta y va, y va Gaiga, va Gaiga que quiere mantener la tercera ubicación creciente que... Va por afuera, le presenta batalla. Hay lucha por el último escalón del podio. Casi, casi se tocan. Allí va Crescente que le cambió la trayectoria. Ahora queda por afuera Gaiga que va por adentro. A ver que, cómo se resuelve la maniobra. Es Gaiga, es Guillermo que por ahora mantiene la tercera ubicación. El último pendáneo del podio. Por ahora, en esta segunda final, recordamos que es por sumatoria de tiempo. Resiste Gaiga, trata de resistir porque quiere quedarse con el último escalón del podio ante un Nicolás Crescente que habiendo partido. Desde el fondo, quiere recuperarse, quiere dar cuenta también del pelado Guillermo Gaiga, como para tratar de subirse al último escalón del podio y ver si arrima algo más en la sumatoria de tiempos, ya que quedó muy retrasado en la primera parte. Allí van pasando frente a nosotros, frente a la cabina de velo Sport, a través de ATZP Media para toda la República Argentina. Somos el equipo líder en transmisiones automovilísticas, bajo la dirección de Adrián Seca, para todo el país y el mundo entero. Cuando ahí está la máquina 28, que le corresponde a Luis Montini que viene girando en el sexto lugar de la carrera y viene girando a un tiempo estable porque es obviamente el segundo pelotón de la carrera cuando el más rápido es Nicolás Crescente Minuto 0 a 2,99 obviamente lo acaba de superar a Guillermo Gaiga, viene siendo el más rápido en esta parte de la carrera cuando ya entramos en el segundo tercio 12 vueltas cumplidas y estamos a 6 del, del Así final es Efectivamente, ahí está Crescente por ahora está ubicado en la tercera posición se encendían las luces de stop al momento de frenar e ingresar en la zona del tobogán. Algún histórico, algún uh, que ha peinado cana me dirá esa curva. No la vi transitar como nadie cuando se va al trompo. ¿Quién? Trompo. Allí el auto de Ezequiel Franzoni. Mirá vos qué lástima a venía haciendo una buena carrera. Franzoni que pierde la ubicación. Cae. Ahora al octavo lugar decía nadie, no, no vi a nadie tomar la curva o la bajada del tobogán como Mario Rodolfo Gai la hacía de una manera excepcional, ni siquiera pisaba el freno al momento de transitar la curva icónica del automovilismo argentino. Campeón del TC2000 allá por la década del 80 con aquella coupé sierra del equipo de José Miguel Erceg, un histórico del automovilismo argentino, que como bien lo apuntaba Mauricio, transitaba de gran manera esta curva icónica, esta curva que es sin duda una de las más simbólicas, este lugar del autódromo. De Buenos Aires. Esperemos que en la en tanta reforma no se nos ocurra cambiarla, ¿no? Como Monza tiene la curva de, de la parabólica, como eh, Alemania, como Hockenheim tiene por ahí sí la zona o la curva del estadio, Buenos Aires tiene la bajada del tobogán Allí están, encarando la recta. Estamos en la vuelta número 14, señores. Quedan cuatro para el final. Cuando allí sigue peleando Franzoni con el auto de Scania, Allí está Leandro, allí está Scania transitando. Las huellas, ¿eh? Sí, la. Zona, en este caso de la curva de los tontos, mientras tanto el puntero Matías Altamirano registra minuto 3:48. No es uno de los más rápidos, el más rápido de Nicolás Crescente, 1-340 de eh, la posición número 3. Está girando más rápido, pero la diferencia de primero a segundo es amplia todavía, Ale. Y le sirve para escaparse. 3-19 es la diferencia, como lo hizo en la primera de las dos finales, en cada vuelta establecida una vuelta rápida para escaparse adelante. Ahora, 3.19 es la diferencia con respecto a Gustavo Cano. 4.56 con respecto a Nicolás Crescente, los tres primeros y el cuarto también, Guillermo Gay. Están encerrados en apenas 5 segundos. A partir de allí empieza otra carrera porque Argado Tango, desde el quinto lugar, está a 21 segundos. Un saludo grande para Mariel, para la. Eh, para, para Mariel, que es la vedora eh, que es la comisaria deportiva, que está junto con Eseba Bertini y con el Sandra Viviana Enríquez, viviendo y mirando la transmisión allí en la zona de la torre de control. Allí está el puntero, allí está nada más y nada menos que Matías Altamirano Mientras tanto, Ocano, ahí va Crescente, ahí va Gaiga en la lucha que se está planteando por el segundo lugar en la carrera. Dejando atrás ya este sector, encarando la recta, viene para la vuelta número 16. Vamos a entrar a recorrer las últimas dos vueltas con este hombre, con Matías Altamirano adelante, por cuánto le gana a Gustavo Ocano segundo. En este momento, cuando ya están pasando por aquí, por la zona de la principal, vos fijate, Matías Altamirano acaba de cumplir el paso por este sector. 3'21 la diferencia con respecto a Gustavo Cano, tercero Nicolás Crescente. Por... Sí. Disculpame porque se pasó Cano. O Cano, que se pasó a la salida de la curva de los tontos, lo aprovechó Crescente que es el nuevo segundo de la carrera y ahora Guillermo Gaiga que salta al último escalón del podio cuando ahí estamos ingresados, ya en la última vuelta en el último giro de carrera aquí en el Autódromo Oscar y Juan Galvez de la Ciudad de Buenos Aires, allí van pasando los autos frente a nosotros, para mí quedaba una vuelta más. Atención a esta alternativa también para la dirección de la prueba, allí van encarando el tránsito de la curva número uno, a ver si hay bandera, cuadros o no. Matías Altamirano, por ahora va encaminado rumbo a la victoria, cuando estamos en la vuelta 16, cuando han mostrado el cartel de última vuelta al paso por la recta principal. Le dará entonces la posibilidad de ser dominador absoluto de las dos finales y de ganar la general, obviamente con la victoria alcanzada en la primera parte y ahora en esta segunda se lleva todo, absolutamente todo lo que hubo en juego en este fin. De de semana Matías Altamirano se entró en amarillo que es absolutamente infranqueable. Gaia que tocó un poquito la tierra, percebe un toquecito en la parte trasera. El auto de Gustavo Cano sale de costado a la bajada del Tobogán. Se termina la carrera, señores. Ahí va, ahí va otra vez, Gustavo. Ahí va Ocano, encara la recta principal. Matías Altamirano se alza con la victoria. Va a ganar Matías, ganó Altamirano. Ganó. ん Matías ganó Altamirano la segunda final de la Fórmula 07, clase B, aquí en Buenos Aires, con un ritmo inobjetable, con un ritmo tranquilo, con un ritmo realmente eh, que fue demostrando el potencial vuelta a vuelta, más allá de su habilidad conductiva que no le permitió realizar ningún tipo de fisura. Señoras, señores, Matías Altamirano se queda con la victoria en esta segunda final. Para la clase B de la Fórmula 07, aquí en Buenos Aires, ganó el Citroën, ganó el patito feo, como se lo conocía también. Ha ganado Matías Altamirano en la segunda final de la clase B en Buenos Aires para la Fórmula 07. Permítame que lo corrija después de lo inobjetable que fue su victoria a lo largo del fin de semana pasa a ser el patito lindo, auto lindo es el que gana, se llevó la victoria en la segunda y en la primera y por lo tanto también en la general Matías Altamirano que empleó 20 minutos 55 segundos 60 centésimos para llevarse esta segunda etapa, esta segunda final en el circuito número 5 y recorrer los 17 giros. Quedó segundo Nicolás Crescente a 1.97, tercero Guillermo Gaiga a 2.84, en el cuarto lugar arribó finalmente el capitán frío, Edgardo Tango a más de 25 segundos, ya a más de 40, en el quinto lugar quedó Luis Montini, sexto, Leandro Escaño, séptimo, Juan Pablo Araujo, octavo, Ezequiel Franzoni, noveno, Matías Balbuena, hasta aquí los nueve protagonistas que terminaron con el total de vueltas recorridas por el ganador, es decir, 17 giros, a un giro quedó José Bonano en el puesto 10, puesto 11. Para Daniel Mauro con 10 vueltas cumplidas y más atrás, Pablo Di Costanzo, Silvestre Bonano, Mauro Corbera y Gustavo Ocano.